Gracias, buenas noches. Las nuevas restricciones de horario obedecen a la alta positividad en las provincias incluidas en el nuevo decreto. Mediante el decreto 349-21, el presidente Abinader dispuso que el nuevo horario de toque de queda sea desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada de lunes a viernes, mientras que sábado y domingo iniciará a las 3 de la tarde hasta las 5 de la madrugada, en ambos casos con 3 horas de libre circulación. Entre las provincias afectadas por la nueva medida están, además del Distrito Nacional, Azua, Bauruco, Barahona, Dajabón y Elías Piña. La disposición también incluye el Ceibo, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, María Trinidad Sánchez, La Romana, Montecristi, Monseñor Noel, Monte Plata y otras. Luego de una reunión que se habría desarrollado en el despacho del presidente, este también dispuso que en 7 provincias donde la positividad es menor, el horario del toque de queda se mantenga desde las 10 de la noche hasta las 5 de la madrugada y los fines de semana desde las 9 de la noche hasta las 5 de la madrugada, en ambos casos con 3 horas de libre gracia para llegar a la casa. Otra disposición del decreto 349-21 es la implementación de una jornada de vacunación comunitaria. Esto debido a que hasta el momento una gran cantidad de la población se mantiene apática al programa de inoculación. El gobierno también dará a conocer detalles este martes de la jornada de vacunación comunitaria anunciada en este decreto. Regresamos al estudio.